Hello. Hello, hello, guys. How are you? Yes. How are you? You're fine? Yep, bye. Perfect. Happy. Happy? Why are you happy? Why are you happy? Why? Funny. Why are you happy? Pues ahí poquito sabemos, ¿ve? Ay, hay nada. Yeah. Good evening. Good evening. How are you? Good, teacher. And you? Perfect. I'm doing good. I'm fine. I didn't feel the weekend. So I felt like it was Friday and then fast, quickly, it was Monday again. So I didn't feel the weekend. ¿Ustedes sí sintieron el fin de semana? No. Super fast. Yes, it goes super fast. It's fast and you don't feel the weekend. I know. I know, I know, I know. Bueno, vamos a esperar un minutito más a ver quiénes más se conectan. Y luego empezamos. No se descansa mucho, ¿verdad? No, no se descansa mucho, ¿verdad? No, no se descansa. O sea, siempre hay algo que hacer. Yo siento que ya ni me acuerdo que hice el sábado. Y ya después el domingo hice otros compromisos ayer. Y ya, ya es Monday. Yes. Se siente. El domingo, los fines de semana yo siento que no son descansos. Se va volando el tiempo. Son cambios de actividades, ¿verdad? Chica, ¿eh? Un tiempo para realizar las tareas de... Y para terminar las tareas de la teacher. Yes, teacher. Pero ajá, yo estoy confundida en la tarea número 19. Oh, why? I no understand. Ok, vamos, ya vamos a ver entonces ahorita después de la... Sí, de la sí, tenden. Cambiar el verbo, pero... Guys, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Yes. Okay, okay. Deme un segundo. Porque no sé si es mi internet o el de usted. Rafael, welcome back to the class. Hello, teacher. Welcome back to the class. Bienvenido de nuevo, que hace tiempo no lo veíamos por acá. Ay, teacher, no lo escucho. Guys, ¿y ustedes sí me escuchan? Yes, por ejemplo, teacher. Rina, yes. Stephanie. Yes, ¿y me ven normal, normal? Yes, teacher. Deme un segundito, deme un segundito. Que no sé, guys, pero es que a mí se me ve todo así como frozen. Ya vamos a ver. Bueno, anyways. Pero si ustedes me escuchan, es lo importante. ¿Me escuchan y me ven normal? Yes. Okay. Sí, teacher. Perfecto. Vaya. So I'm going to go with the attendance. I'm going to call roll. Remember, cameras on. And microphones on only when you have to say present or I'm here. Okay? Let's go. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Patricia Milet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Hazel Ruth Melara Rivera. Iris Joana Caños Morales.
José Arnoldo Corea Jovel. Carla Patricia Pineda López. Wow. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Perfect. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Okay. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Thank you. Magdalena Escalante Orantes. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Yvette Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Perfect. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. En Luisa Donaya Aguilar Merino. Perfect. Thank you for your punctuality, guys. And today we are going to... I'm here. Esta ahorita puede conectar el... Okay. So Sara is here. Thank you. Okay. Now, guys, we are going to start the class with a question. The question, well, two questions. The first question is, how was your weekend? I repeat, how was your weekend? Do you know the meaning of that question? Yes, teacher. What does it mean, Luz? ¿Cómo estuvo nuestro fin de semana? Correct. Thank you. So the first question was, how was your weekend? Remember, if I'm not mistaken, the last module, we saw the past, the simple past. ¿Se acuerdan que el módulo anterior vimos el pasado simple? Do you remember or not? Yes. Perfect. So today we're going to put that into practice. Now we're going to practice the same topic again, and we're going to practice the same rules again. So we're going to start the class with two questions, two specific questions. How was your weekend? And the next question is, what did you do? What did you do? Do you know the meaning of what did you do? Yes. Exactly. Thank you. So yes, I'm going to share my screen so you can see the topic, and then we're going to start with those questions. Okay. No. Never mind. Escribamos la fecha. Ya saben qué hacer. Porque se les está olvidando escribir fecha. So write the day on the chat and I will see the chat. Luz me la mandó para todos. Sorry. Okay. Judy está viviendo en el futuro. Judy, ya la vi. Ya quiere que sea diciembre. Yes. Nombre, Karen. No. Dejemos Judy. Karen está viviendo en el futuro. Judy vive en el día de mañana, pero Karen, ¿quieren que les cuenten qué año vive Karen? Karen está en el 2032.
Sorry, teacher. It's okay. So no, you live in the future. It's okay if you live in the future. 32, ni siquiera 20, 30. So she's living in the future. Monday, November 29th. Yes, that's correct. 29. Yes, you see, if you practice, it's gonna get better. It's gonna get better, it's gonna get better. Londay. Y eso estamos inventando días, viviendo en mañana. Este Londay, en vez de Monday, me escribieron Londay. Es el día de estar solos, a Londay. Okay, perfect. Yes. So if you grow the date like this, it's correct. Si le escribió a futuro, discúlpeme por no ser viajera del futuro y no verlo. But it's Monday, November 29th. Remember pronunciation, 29th. Monday, November 29th, 2021. I repeat, Monday, November 29th, 2021. One more time, Monday, November 29th, 2021. Perfect. Can you please read the topic for me, Jose? Hi. Yep. Video conference 11. How to use past of be and simple past affirmative. Thank you. Thank you very much. So guys, yes, as you see in the topic, today we're going to talk about the past. We are going to talk about the past. So the questions that I was telling you, how was your weekend and what did you do in the weekend? Okay. So for example, you asked me the first question. Kenya, ask me this. How was your weekend? Dígame usted a mí. How was your weekend? My weekend was busy and interesting. Okay. So Rina, you ask me, what did you do? What did you do? I spent time with my family. On Saturday, espérenme que borré el sábado de la mente. ¿Qué hice el sábado? Me desperté. Oh yeah, on Saturday, I cleaned my house in the morning, and in the afternoon, I took, vean donde hago énfasis, estoy utilizando verbos en pasado, I took the car to the car wash, then I went to the airport, to pick up an uncle, then I dropped him off. Es como ir a dejar, como drop off es ir a dejar. So I dropped him off in his house. Then I went shopping at night and I came home. I was really tired. On Monday, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Yo espero que estén poniendo atención. On Monday, I cooked with my family all morning because at lunch, we had a celebration with my grandmother. We had a celebration. Then I went to the beach to make a photo shoot. To make a photo shoot. I had some ceviche and then I came home. The beach is really close to my house. It's 40 minutes, maybe 40 minutes. Yeah. So do you know El Espino? So that's where I went, because it's really close to my house. Okay, now, what I want you to do is to say my weekend was interesting, boring, fun, divertido, fun, interesante, interesting, ocupado, busy, relajado. So how was your weekend? And then the other question is gonna be, what did you do? Let's do it here.
The first question is, how was your weekend? Oh, sorry. Ay, mi dislexia. How was your weekend? And you can say, my weekend was, and then you say, I don't know, many options. Interesting. Boring, aburrido. Busy, ocupado. Relax, relajado. What else can be? Normal. Normal. And I don't know, many other things. So these are just options that you can use. Then we go to the second question. The second question is, what did you, oh, sorry. What did you do? So then in here, you're gonna explain what you did on Saturday. I clean my, go, sorry, cleaned my house. Vaya, guys, esto es solo como un ejemplo. ¿Se escucha la tele de fondo? ¿Se escucha? A little bit. Yes. Ay, ahora ya no, no quería estar escuchando eso. Okay, so what did you do? On Saturday I cleaned my house, y aquí va a enlistar todas las cosas que ustedes hizo. I worked, maybe. I slept. Okay, many other examples. Then you're gonna go on Sunday. On Sunday I don't know, I went to church maybe. Tal vez ustedes van a la iglesia. Tal vez no, tal vez ustedes van al parque. I went to the park. I went, oh, I visited my family. Esa puede ser otra opción. I visited my family. Okay. Espero, I hope you're paying attention. Espero que estén poniendo atención. And this one, vamos a dividirlo así. Pueden decir, in the morning, ¿qué hizo ese día en la mañana? In the morning. Puede decir, ¿qué hizo en la tarde? In the afternoon. Ajá, pero en la noche se dice, in the night. A ver si me recuerdan mis estudiantes que ya han estado conmigo el día tiempo. At night. At night. En la noche no es in, en la noche es at. At night. Perfect, like that. So you can say, on Sunday, I cleaned the house in the morning. I worked in the afternoon. This is an example. Or I worked, or I slept in the afternoon. I went to eat pupusas at night. Perfect. That's Saturday. On Sunday, I went to church in the morning. I went to the park in the afternoon. And I visited my family at night. And we ate pupusas again. Volvimos a comer pupusas. Okay, so these are examples of what you did. Just examples. And remember, we are using the past, the simple past. That's what we are doing. Okay. Now, do you understand the activity, guys? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Remember, this is not gonna be, ay, espérame, no he terminado de escribir mi respuesta. No. You have to remember now and you have to think, okay, so what did I do? You're gonna speak in English. This is a speaking activity. Remember what you did. Tal vez lo máximo que puedo hacer es escribir los verbos en pasado para acordarse qué fue lo que hizo, ¿verdad? Y escribí esto en pasado. And that's it. Remember, ¿se recuerdan que cuando hay verbos regulares y hay verbos irregulares? You remember that? Regular and irregular verbs? Yes. For example, clean, cleaned. Pronunciaciones de D, cleaned. Clean, cleaned. Then we had the other example. For example, work, worked. No digan worked, 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 okay?
Then we have the other example. For example, this is irregular, pero un irregular. Go se convierte en. ¿Cuál es go in past? Went. Went. Perfect. What is si in past? Si. Sin. So. 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 Sin es presente al principio. No, sí. No hay problema, pero sí existe sin. Okay, so. So, for example, you're going to be using verbs in the past. Digamos que vi una película. I watched a movie. I watched a movie. Okay? So, ahí tienen las preguntas que vamos a ir al breakout room. So, we're going to practice those questions. It's going to be a conversation time. And remember, you need to use the verbs in the past. Because that is the topic we have for today. Understand? Vale, los mando a trabajar para que no se me estén durmiendo. Okay, perfect. Let me see. No, this is not a good group. This is better. Let me see. Yeah. Okay, let's go. There we go. Sara. ¿Qué pasó, Judy? Allá. Ah, okay.
Yes. Empezamos, what? Es que no podíamos compartir la pantalla, teacher. Ah, ok. Qué teacher más mala onda. How was your weekend, Stephanie? Perdón, hablando y con el micrófono apagado. My weekend was heavy because we worked. What did you do? On Saturday, I worked all day. I come home to sleep. In a ducha. I took a shower. In the weekend, I took a shower and my dog. My puppy. No. Okay. Entonces, es lo que no, no, porque ahí es que usted no es de tomar, de tomar, pero que usted lo tomó, pero que si su gatito, su perrito. Ajá, ahí es, esa es la conversión. Ajá, ajá. I bathed my dog. I bath es de baño, vea, pero como es en el simple past, ajá, it's bath, con bath. D al final, bath my dog, ajá, bath. I bath my dog, ok, bath. Con, como, D, V-A-T-H-E-D. D. But. But. But a dog. But. At night, watch TV. Uh-huh. And Sunday, I visit my family. I watch TV. In the afternoon, I cleaned my house. Okay. At night, I eat. Así se dice. ¿Pasado? Eight. ¿Verdad? Pupusas. Eight pupusas. Okay. Ah, okay. Eight. Pupusas. A little bit. Right. ¿Cómo se dice la pregunta? How was your weekend? Magdalena. Es how, ¿cómo dijo? How was my weekend? Okay, my weekend was busy, and at Saturday morning, on Saturday morning, I was working in my fish shop, and
Judy, what happened? Ayer me volví a sacar el Inter. ¿Y en qué room estaba? El Inter. Con José, Beatriz y... ¿Y quién más? José, Beatriz. Vaya. Sí, con ellos. Thank you, teacher.
Por fin en casa, Karen. Por fin, teacher. Y ahora le toca de mañana. Sí, es que fue una semana, digamos, como de emergencia por una exportación que teníamos viernes. Ah, no es que le toque una semana de mañana y otra de noche. No, depende de la urgencia que tengamos. Ah, ok, perfecto. Pero por el momento no, ¿verdad? No, ahorita ya no, gracias a Dios. Perfecto, perfecto. Very good. Ok, guys. Par de comentarios que tengo, la verdad. Un par o muchos comentarios que tengo. Vaya, empecemos por, ustedes ya saben, se lo voy a decir en español porque I wanted to be clear. Ustedes ya conocen los verbos en pasado. Ya les expliqué cómo formar oraciones en pasado. Les expliqué qué eran los verbos irregulares, o les explicó otro teacher, en caso tuvieran otro teacher antes, qué eran los verbos irregulares y qué eran los verbos regulares. ¿Ok? Entonces, ya ahorita, no saberlos es no haberlos practicado. Recuerden que mi clase solo es una hora, dos horas, perdón, una vez al día, 5 días a la semana nada más. Ustedes a la semana ven 10 horas de esta clase. Entonces, que ustedes aprendan no implica estar aquí esas 2 horas solamente, sino que la práctica que usted le ponga a eso. Si yo le digo, por ejemplo, go, ¿cuál es el pasado? Went. Yo voy a mi casa. I go to my house. Yo fui a mi casa. I went to my house. A saber usar esos verbos, porque estoy viendo que se me están perdiendo mucho en estos verbos. Recordarles que existen 2 tipos de verbos en inglés. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular verbs, irregular verbs. Los regulars son easy en la escritura, porque solo se les agrega. Hello. Y D at the end of the verb. ¿Qué es la cosa complicada de los regulares? La pronunciation. The pronunciation. Pronunciation. Pero yo les di una técnica. Yo les di una técnica para hacer mejor esa pronunciation. Ya, no la practicaron. It's another thing. Then, we have irregular verbs. Irregular verbs, la pronunciation is easy porque como se escribe diferente, the pronunciation is different. Pero ¿qué es lo difícil de los irregulares? La escritura. They are different. This writing, porque ellos they are different. Yes, that's why. So, ¿qué tengo que hacer yo? Aprendérmelos. Aquí no hay una clave, ¿ok? Por ejemplo, vaya, pero escúchenme pues, porque si no después se pierden y saber cómo estamos aquí. Yo soy una teacher. I am a teacher, right? I am a teacher. ¿Cómo digo yo era una profesora? ¿Cuál será el pasado de am? I was. Correct. I was a teacher. Entonces, si yo no conozco ni el pasado del verbo to be, se me va a hacer imposible conocer el pasado de los otros verbos. Ahora, así a grandes rasgos, porque ya voy a entrar poquito a poco. Ya lo saben, pues ya deberían saberlo, eso solo es un repaso. El pasado de todos los otros verbos se niega con didn't. ¿Se acuerdan que se niega con didn't? Ya vamos a ver mañana más a profundidad eso. Y el pasado del verbo to be, ¿qué le sucede al pasado del verbo to be? ¿Se le agrega didn't? No, solo not. Ajá, entonces yo no era, quedaría como? Wasn't. Wasn't, con la contraction. Thank you very much. Entonces, se va a decir, ay, pero es que tal vez tal compañera le puso más atención. O tal vez sí, o tal vez lo practicó más. ¿Ok? So, it depends on you guys. Now, let's see this. Para hacerles un recordatorio. Le voy a mandar un link donde hay una lista de verbos regulares e irregulares como comunes, ¿verdad? Porque son un montón. Pero estos son comunes. Guarden, si yo fuera ustedes, iría guardando estos links. Guarden ese link, que ese link les trae a lot of information y hasta están en Spanish.
Miren, comparto lo que viene en el link. Esto es lo que viene. So we have the meaning in Spanish. Look. And then we have infinitivo, o sea, el verbo en su forma base, el pasado simple y el pasado participio, que es para hablar de experiencias. I have played, you haven't visited. So this, this. Ahora, next one here. Gracias por enviarlo al chat. Thank you. So we have this, this, this. Miren cuántos verbos. Y aquí nos expresa unos regulares. Ajá. Y hasta les da la pronunciación, si se pronuncia con T al final, si se pronuncia con ID al final, o si se pronuncia con D al final, ¿ok? Ahí está. Hay un montón y usted solo tiene que memorizarlo. Esto no hay una clave, no hay que teacher como, no, no hay una clave. Esto es aprenderlo de memoria. Yo les diría, aprendan aquellos que son más comunes, como ser, estar, visitar, viajar, ir, jugar, cantar, bailar, comer, practicar, estudiar, mirar. Okay, esos son los más comunes. Escuchar, all the common verbs. Now, guys, con los irregulares se van a tener que aprender sus tres formas. Con los irregulares, perdón, con los irregulares. Con los regulares, lo único que va a cambiar es el the end of the verb. Pero con la pronunciation. Pronunciation. Okay, so, ¿alguien recuerda cuál era la clave para la pronunciación de los verbos regulares? Así hicimos prácticas, nos tocábamos aquí. The vibration. La vibración de la, Si la palabra, si la última letra de la palabra vibra, ¿se pronuncia con T o con D? With T. D. Correct. Y si no vibra, ¿se pronuncia con? T. T. Pero no t. Es que yo voy a decir D, T, sino que solo es el sonido. D, t, d, t, d, or t. Solo si termina en T o D, se dice con ID, ¿verdad? Como wanted, needed. Vamos a ver por unos ejemplos, les decía. Porque para mí, es que no, teacher, mejor dígame con qué letra termina el verbo. No, a mí me gusta el sonido. Si el sonido no vibra final, se pronuncia con una T, como lo es el ejemplo de la palabra trabajar. ¿Cómo se dice trabajar en inglés? Work. Work. Si yo digo solo la letra K, 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 la pronunciación vibra. K, k, no. K. No. Y si no vibra, la última pronunciación va a ser, ¿verdad? Work. So, en presente diríamos work, work, y en pasado diríamos worked. Worked. Work. Es una pequeña, pequeña diferencia, pero está ahí y si no la hago se nota. Repito, work, worked, work, worked. Hasta la posición de mi boca es diferente. Miren, work, worked, work, worked. Ok, ahora pensemos en otro verbo, el verbo viajar, travel, travel. Ok, hacemos la L, pronunciación de la L, vibra. Yes. 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 So, como vibra, el pasado será traveled, con D, traveled, 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 d, d. El otro es t, y este es d, traveled. Presente, travel, pasado, traveled, ¿ok? It's super easy, but the thing is, if you don't practice, nothing is gonna happen. This is not... acabo de salvar la luz, guys. Es que si no me ven así toda, toda. Entonces la luz esta se me iba a caer. Uf. Okay, anyways. So if I don't practice, nothing is gonna happen. Because it's not magically. Y ahorita que les digo, ¿cómo se dice? Me dicen y me contestan. Pero ahí en los breakout rooms, yo escucho una barbaridad de mistakes.
I was like, what are they saying? For example, watch, watch. Ese puede ser complicado porque tenemos dos pronunciaciones, que es la T y la CH. Watch. Entonces, y le vamos a agregar todavía otra T al final. Entonces, esa suena un poquito complicada. Pasamos de watch a watched, watched, watch, watched, watched. So, yesterday I watched a movie. Today I watched a movie. Yesterday I watched a movie. Okay? So, it's just that pronunciation of the letter t, t, or the pronunciation of the letter th, th, at the end of the verb. Yo les dije, si no practican las cuerdas vocales, es como que no, como que vayamos al gym a ver a los demás hacer ejercicio y decir, y yo a saber por qué no rebajo si ya pagué la membresía, ¿verdad? So it's the same thing here. ¿Por qué no aprendo inglés? Y yo veo que el compañero avanza, pero yo no aprendo. Pero después de la clase, se me olvida la clase. Nothing is gonna happen. It's not magic, guys. This is not magic. Si me piden un consejo, ¿cómo aprender inglés rápido? Vayas a vivir a Estados Unidos y no viva con mexicanos, ni guatemaltecos, ni hondureños. Viva con personas de Estados Unidos y ahí usted va a ver cómo de a palitos le van a salir mágicamente las palabras. Va a empezar, porque para no morirse de hambre, para que le paguen cabal, pues usted va a empezar a hablar inglés. Va a tener una motivation. Pero como no podemos hacer eso, oblíguese usted de donde está y hable inglés, ¿ok? Porque irse para Estados Unidos no es que uno cruzando la frontera, oh, now I speak English. Ahí me paso para el otro lado, ahora hablo español, now I speak English. No pasa así de magia. No es que va a saltar de frontera en frontera y todo va a ser bonito, que galán fuera. Sino que you have to practice. Por eso es que tenemos personas que viven 20 años en Estados Unidos y vienen y ¿cómo hablan? Oh, mira, qué bueno pues. Sí, mira. So they speak like that. ¿Y ustedes creen que eso es de Estados Unidos? Que la gente de Estados Unidos dice, oh, mira, they don't speak like that. It's Mexicans. Mexicans speak like that. Y los salvadoreños y mexicanos como que nacieron y fueron cortados con la misma tijera, que para donde va uno van todos. So no, you have, si fuera el consejo más grande, es ese. Váyanse a Estados Unidos a vivir con americanos. Cásense con un estadounidense o una estadounidense y viva con ellos y ahí ni modo, peleen en inglés y en español. But no, that is not the key. Es que ustedes practiquen desde sus casas. Esto no es magia, guys. Vaya, la primera y la que les mencionaba es esa regla de los regulares. Los regulares en el pasado, this is wanted, solo los que terminan en T, en D, van a ser wanted, needed. Wanted, needed. Son los únicos que se van a pronunciar tal cual. Wanted, needed. But in this case, todas estas letras no vibran al pronunciarlas. Todas estas letras no vibran al pronunciarlas. Entonces, si estas letras no vibran, entonces se van a pronunciar como t, t, ¿ok? So voy con pronunciations. For example, help. Es en presente. Help. En pasado sería helped. 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 Y aquí repitiendo mil veces y ustedes, ajá, cabal. Ok, next one. Look. Look es presente. Look. Pasado sería looked. 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 Wash. Pero ese es de lavar, ¿verdad? Es diferente al otro. Wash. Recuerden que la pronunciación de la SH es sh. Wash, wash, wash. Pasado sería washed, washed, washed. Ahora washed. Sí viene la que es un poco complicadita. Watched, watch, watch. Pasado sería watched, 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 watched. Reírse en presente es laugh, laugh. Laugh. Pasado sería laughed. 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 Correct. Tenemos este respirar. Breathe. Breathe. Breathed. 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 Besar. Kiss. Kiss. Pasado. Kissed.
kissed. Kissed. Presente. Dance. Dance. Past. Danced. 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 Present. Fix. Past. Fixed. Present. Fix. Past. Fixed. Now, these pronunciations are with the letter D. D. Okay? So we have call in the present, and in the past will be called. 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 Present. Okay, here, clean. The past will be cleaned. 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 Offer. Offered. Damage. Damaged. Love. Love. Loved. Love. Use. Used. Use. Follow. Follow. Followed. Followed. Enjoy. Termina con I, ven, enjoy. Pero luego terminar con D. Enjoyed. 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 Amaze. Amaze. Amazed. 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 Okay. Amazed. Okay. So now, guys, with that. Okay, with that in mind, you know that the pronunciation is difficult with the regular verbs. With the irregulars, es aprendérselos. No hay más clave. Voy a pasar a asistencia y luego sigo explicando esto. A ver, ya lo había explicado, pero fui a los breaker rooms con la pregunta y nope, nope. So we need to practice. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz y Amilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Okay. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Kenia Cecilia Ruiz Morán. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Marisela del Carmen Vela, no. Sí, Velázquez Díaz. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rinaura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. En Luisa Donay Vázquez Hernández. Perfect. Sí, Vázquez. No, Vázquez. No, no, no. Luisa Donay Vázquez Hernández. Le puse el apellido a la compañera. Luisa Donay Aguilar Merino. Es decir, mi hermano. Luis Adonai Aguilar Merino. Ok, no está. Now, guys. Con los verbos irregulares, la clave no hay otra más que aprendérselos. Ok. So, for example, aquí tengo otra lista de los 50 más comunes. Dice aquí, miren, le voy a mandar este link también. Ahí el compañero, si quiere, se los pasa en WhatsApp. Ok, so déjenme ver aquí. Ahí está, miren, esta es otra lista. If most irregular, most common. Say, decir, said, said. También busquen la pronunciación porque no me vayan a decir say, say. No. Make, made, and made.
Por eso los productos hechos en China dice made in China. Made in China. Go, went, gone. Este pasado participio lo van a utilizar para hablar de experiencias. Como decir, yo he viajado. Okay? I have traveled. Yo he ido, I have gone. Y eso lo vamos a ver más adelante. Take, took, taken. Tomar, pero tomar de agarrar algo. Come, came, come. Hay irregulares que, por ejemplo, miren, la forma base es el mismo forma pasado participio. See, saw, seen. Know, knew, known. So, en de esto solo es de aprendérselo, guys. In this ones, you just have to learn them. You just have to learn the verbs. And that's it. There is no another clue. Okay? Not other clue. Now, para hablar de cosas y situaciones en pasado, it's easy, actually. I told you. La misma regla. Subject plus verb in the past, ya sea regular or irregular, plus verb. Plus verb, plus complement. For example, I went home. Yo fui a casa. I visited my family. I watched a movie. I saw my friend. Pueden agregar un complemento. Yesterday. Oh, sorry, mi dislexia. I saw my friend yesterday, okay? So if you see, all these verbs are in the past, in the past. Incluso puede ser del verbo to be. I, los verbos to be, recuerden ser o estar. I was at home. Yo estaba en casa. Was at home. Quiero decir, yo era una teacher. Yo era. Recuerden que esto es era, fui. Yo, perdón, soy, era. Estaba, estoy, estaba, así. I was a teacher. I was a teacher, okay? So remember, you need to write the verb in the past and then a complement. That's it. This is the rule right here. It's not a complicated rule. Ya la habíamos visto, la vuelvo a escribir. Yes, of course I can do that. But here it is. This is the rule. Simple, simple rule, not complicated. Nada del otro mundo. Y recuerden, yo puedo estar aquí y hablar todas las dos horas, pero ustedes no están practicando mientras yo estoy hablando. So what are we going to do right now? We are going to practice. Because I need you to understand very, very well the simple past. Okay? Simple past. I repeat, the simple past. Okay, perfect. Let's go now here. ¿Ya terminaron ahí? ¿Puedo cambiarlo? Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Now let's do some practice. Here we have some. Look at this. So we have some regulars and irregular verbs. We are gonna make them in the past. So we're gonna write them in the past. Meet. Meet is an irregular verb. Meet significa encontrarse con alguien o conocer a alguien. Como I'm gonna meet my friends. Voy a ir a reunirme con mis amigos, encontrarme con mis amigos. O I meet new people. Yo conozco nueva gente. I meet new people. Pero el pasado de meet sería... A ver si recordamos. I remember. No, meet it, no. Es meet, pero solo con una E. I don't remember what is the pronunciation. Met. Thank you. Met. So meet is in the present, met is in the past. Okay. Yo conocí a alguien. Ajá, qué bonito se oye, ¿verdad? I met someone. I met someone. Go. Super easy. We know what is go. When. Perfect. When. Drive. Drive. It's drove. Drove.
drove, you see? Drove. Ajá. Sleep. Y ya lo puse en el ejemplo donde dije que habíamos dormido. Slept. 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 Think. Esto. That. Correct. That. That. Ride. Ah, road. Come, se las acabo de mostrar. Come. Came. Okay. Y aquí en adelante les voy a dejar que lo hagan ustedes. Vamos a ir a trabajar en grupitos, lo vamos a hacer rápido. Y aquí dice que estos verbos que están acá los vamos a dividir en dos. Verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? So, for example, aquí ya se los voy a ir dividiendo yo. This is irregular, 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 irregular. Ya. No, aquí hay unos, aquí hay diferentes. For example, this one, para que no vean que no es mentira. Collect is collected. 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 So ese sería un irregular. You see? Regular, this is irregular. Ok? No se me duerman. Qué gran bostezo, my goodness. Pero vamos a hacer the practice, ok? So we're gonna work on this. Necesito que trabajen en esto y me dividan esto. Vaya, ¿ya tomaron captura para lo que van a ir a hacer? Para que les quede con los que ya están. ¿Ya? So vamos a dividir regulars y regulars, pero primero vamos a escribir su forma pasada. ¿Ok? Ok. Perfect. Ok, teacher. Let me see. We're going to recreate these rooms. Hay más café. Si hay que nos dé a todos, dígale. Sorry. Con pan. Con pancito dulce, ¿verdad? No me va a hacer daño así el café. Ajá, no, así, así con molete. Así sin pan dulce. Correcto. No, no como pan. Aquí no se come pan dulce casi. Pues sí les hace daño, yo digo, ¿verdad? Yo digo que sí, caen mal. Es del cafecito que traje, que está bien rico. Ay, si es colombiano más. De Juan Valdez, pero, ajá, bien rico. Menos caro que el que venden en el súper. Sí, sí, el bote me costó $3.75, o sea, el que está abajo del más grandote. Ajá. Que vale como $9 en el súper, allá me costó $3.75. Ajá. Y estos me costaron, son una bolsita como de 210 gramos, algo así. Pero venían 5 en la caja y me costaron como $5. Qué rara forma de invitarnos a su casa, ¿verdad, Gay? Pero sí, aceptamos. Ok, ok, let's go. Cuando gusten, aquí estoy. Perfecto. Lo que incluye el pan dulce.
escribir con letras. Es que yo no puedo escribir, de verdad. I can write in this, in my check. Es que desde el teléfono es bien difícil escribir. Yo pienso que lo llevamos, lo hagamos por aparte, luego tomamos una captura y lo subimos. ¿Qué les parece? Sí. Así avanzamos. By be was, ¿verdad? Ah, pero. No, así déjelo, Sonia. Va. El simple past. Aquí está. Vaya. Sing song. ¿Cómo habíamos dicho esto? Ese es este flow. Flow no, flu. 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 No, oh. No. F-L-A-A-A-W. Y ustedes se entienden el A, se entienden el A. Es E, E-W. Ya las había hecho y se me... Sí, ya las habíamos hecho, Tito, y lo perdí. Okay. ¿Cuál was? ¿Cuál? Some. Es que... Es A. A, N, N, G. Oh, no. Es F, P, F. No. Bueno, ¿y aquí? Ah, en el chat. Oh my God. Es que nadie los puede escribir ahí. Pero platique nomás, ¿en este cuál sería? Bueno, ahí lo escribí en el chat. Vaya, ahorita lo estoy viendo. ¿Para qué? Para que quede grabado audio. Vaya, está bien. Es que Magdalena está ocupado y de ahí no sé quién más está, no puedo ver. Kenia en stop. Stop. Stop se escribe, pero se pronunciará, Kenia. Stop. Stopped. Yes, stopped. La siguiente, no sé. Esa sí no sé. Esa es became con A en vez de la O, A. ¿Cómo? Así como está, solo que en lugar de la O, o lleva una A. Became. 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 Sí. Ok. La otra es fault. F O O H T, ¿verdad? H T, sí, no me...
Ay, qué prácticos. Wow. Para ahorrar tiempo, teacher. Yeah, it's true, it's true. Like it, I like it. Jump. Was in where? Where? Okay. Sí, verdad que es regular. No es regular. Irregular. Right, ¿cuál sería también el participio? ¿Cuál sería el participio de sí? ¿De cuál? De sí, de cantar. ¿Cuál es el pasado de sing? Song. No se dice singed, entonces será regular o irregular. Irregular. ¿Ese es paint o es point? Paint.
Hi. Magdalena, welcome to the class. You were driving. Thank you, teacher. I am here. You were driving, right? Yeah, I was driving. Now you're in the class. Very good. Perfect. Okay, guys. Let's see. Here, you were doing this. Let's check on it. We were doing this part here. Write the simple, so we completed, I believe, till here, and we did this one. So these we're gonna touch, we're not gonna do it. We're just gonna do these other ones. So what is the past of fly? Remind me. Flew. Flew. Is regular or irregular? Irregular. Perfect. B, what is the past of B? Was. Was. Only was. Tiene dos pasados. Was or where? Was or where? Regular or irregular? Irregular. Sin, what is the past of sin? Saw. Saw. Sing? Saw. Sung? No es sung. Saw. Sung. Con G al final? Song. Okay, is regular or irregular? Irregular. Irregular. Paint. Paint, sí. Painted, porque termina en T, entonces se pronuncia tal cual, right? Painted. 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 And painted is regular or irregular? Regular. Regular. Invent. Invented. 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 Regular or irregular? Regular. Regular. Stop. Stop. Stop it. Stop. Stop it. Stop. 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 Remember, stopped. Con T. Stopped. 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 Regular or irregular? Regular. Regular. Hog. Hog. Hug it. Okay, hug it. Hug it. Hugged. 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 Okay, jump. 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 Con el final, jumped. Jump. Sí. So. 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 Regular or irregular? Irregular. Irregular. Become, became, came. Became, fight, fall, fought, cry, cried, cried, or cried, cried, regular or irregular, regular, 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 correct. Good job, guys. So in this case, it's only a matter of you practicing. You need to practice to learn all the verbs. If not, you're not going to learn them. It's as easy as that. Okay. Permítanme apagarle sus micrófonos bonitos para que no vayan a salir con algo ahí. Okay. Perfect. Let's go with the next exercise. In this exercise that we have here, we need to change the sentences into negative or interrogative form. So if it is in affirmative, for example, this one is affirmative, in the parentheses, I have negative, okay? So it says here, Anna played tennis yesterday. What is the negative there? Any, ¿cómo negábamos? Annie didn't. Annie didn't. ¿Y el verbo? Play. ¿Played o play? No, play. Only play in the base form. ¿Por qué? Why? Okay. Because the auxiliary verb have past. Has the past. The auxiliary verb has the past, okay? As the past, okay. And didn't play tennis yesterday. Así de simple.
Ok, ese va a ser el de ese ejercicio. Aquí ahora en este van a ser los siguientes. Complete sentences with the past of the verbs in parentheses. So el verbo que está aquí, según el contexto, lo vamos a poner en forma base or negative, or past. So for example, I didn't coffee today. I didn't made or I didn't make. Make. Why make? El complemento didn't. Correct. Ya el didn't está en past. The verb didn't. I mean, the auxiliary didn't. Now, en esta otra parte vamos a poner esos verbos según corresponda. It says, arrive, take, be, break, call, see, decide, notice, cross, and go. Dependiendo cuál sea. So, for example, last weekend, very funny. El fin de semana pasado estuvo muy divertido. Last weekend, ¿cuál de estos verbos iría? What of these verbs? Was. Was. So sería el be and past, right? Last weekend was very funny. Entonces, tacho que ya una vez utilicé el be de las dos que van a estar permitidas. ¿Ok? Did you understand the activity we're gonna do? Yes, teacher. Take a screenshot. Yes, teacher. Me dicen cuando tomen la captura. Yes, teacher. Perfecto. Luz ya regresó. Todavía anda ya. Dijo que tenía que hacer algo. Okay, let's go. Thank you.
Ajá. Oh, bueno. Es solo el la pregunta está buena ahí. El sujeto más el verbo va en su forma base, más el complemento. Teacher, la pregunta está bien así, la que está en azul. Para mí me sale bien arriba. No lo alcanza a ver, pero... Ah, did your friends eat some hamburgers last night? Yes, it's correct. Yeah. Ok, el verbo debe ir en base form. Right? Yeah, correct. Correct. Porque usted negative form. Correct, correct. Because you have the auxiliary. Mm-hmm. Ok. Vaya, entonces aquí es didn't be. Didn't be in real. Ah, recordemos que en el presente del verbo to be y el negar con el verbo to be. Cierto, es cierto, es cierto, es cierto. We aren't. Y es negativo, entonces solo va a poner el not. Ajá. We're not in Rio. Correct. Sería la contraction, ¿cómo se lee de este? Weren't. ¿Cómo? Weren't. Weren't. Uh-huh. Ok. Ajá, spent. Irregular. Solo le agrega una T. Ah, entonces sí es irregular. Uh-huh. Se le agrega una. Le quitamos la D y le agregamos la T. Ah, ok. No, es así, así como está escrito, solo le agrega. Ah, sí, tienes razón. Le quita la D y le agrega la T. Vaya, solo aquí. Se me perdió el note. Ah, aquí está, ya me apareció. Ok. Ay, se me desapareció. Vaya, el error que sabía. Donde dice Alex and Chris, la negativa. Alex and Chris didn't are in Rio in October. Ok. Cuando usamos el verbo to be, ¿negamos con el verbo, negamos con auxiliar o negamos con el verbo to be? Verb to be. Entonces, si era where, solo va a ser. Aren't. No, ese es presente. Y aquí estamos hablando en pasado, en negativo y en pasado. Ajá, ¿cómo sería? Solo le van a agregar qué al where. Not. Correcto. Y quedaría weren't. Weren't. Correcto. Ok. Recordemos que el verbo to be niega por sí solo. Yes. Hey, good job. A corregirles la de Alex and Chris venía, pero la tienen correcta. Perfect. ¿Qué más será primario? Vale, sale bien para que ayudándole. Yo no voy a decir. Bueno, si queréis. Sanción. Voy a tirar una granada. Ok, vamos con la D. Uh-huh. Esa sería también pregunta. Ah, pero no alcanzamos a ver. Esa sí, esa es tu pregunta. Tiene que empezar con D. Sí. Did. Bettina, dice. Bettina. ¿Cómo era pasado de read? Igual, perdón. Pero como de todas formas estamos utilizando auxiliar. Ya lo lleva ese.
Correcto, entonces pongo el verbo. Y ahí solo es read. Y recordemos que read es un verbo que se escribe igual, en presente, pasado y participio. Lo que cambia es la pronunciación. En pasado es read. Question mark. Okay. La siguiente. Complete sentences with the past of. Ah, hoy no se quieren ir porque no han terminado. Ya, y le dije, sí, adiós.
Ya me dijo, sí, ya estoy contenta. A ponerle el mute, iba porque nos íbamos a echar un chambrecito. Ok, perfect, guys. Now, se les estaba olvidando cómo negar. Cómo negar con el verbo to be. Cómo hacer preguntas. Y son cosas que we saw already. So we need to practice, guys. We need to practice and practice and practice and practice. Ok, let me go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carla Maritza Sánchez Mesa. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Carla, hoy se queda conmigo, ¿verdad? Yes, teacher. Perfect. Kenia Cecilia Luis Ruiz Morán. Perdón que siempre me equivoco en el nombre. ¿Ya se fue Kenia? Ok. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here, teacher. Magdalena Escalante Orantes. I'm here, teacher. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Estefany de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ayvet Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Karen Elena Vázquez Hernández. Present teacher. And Luis Adnay Aguilar Merino. Perfect. Okay, guys, I will see you tomorrow. Sigan practicando esto del past porque mañana vamos a seguir con más. Okay? Okay. Good night, teacher. Have a good night, guys. I'm going to stay with Carla. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye. 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 Have a good night. Bye. Hello, Carla. Hello, teacher. Se me fue el internet a última hora. Ya le puse asistencia. No se preocupe, Kenny. It's okay. Have a good night. Bye bye. Okay, so Carla, ¿qué tal? Cansada. Bien, teacher, con sueño. Yes, I guess you're tired. Hoy no le tocó trabajar de más. ¿A qué hora termina de trabajar hoy? Es que hoy ya me cambiaron horarios. Ah. So, ¿cómo entonces trabajo? Creo que eso me ha distorsionado un poquito porque estoy de 8 a 5 de lunes a miércoles. Uh-huh. Y jueves y viernes trabajo en la noche. Sí, qué pesado. Yes. Es un poquito más cansado porque los viernes hay bodas y graduaciones y cosas uh-huh. así. Se termina uh-huh. más tarde. Sí, y sí se ve cansado. Yes. Puedes acostumbrarte, me imagino, a estar cambiando de horarios así tan drástico. Teacher, yo creo que solo me está costando esto ahorita porque los verbos sí no me los puedo todos. ¿El pasado? Entonces, sí, creo que. Ajá, el pasado de los irregulares. Sí, ahí la única clave que le voy a dar es que se los memorice. Ajá, aprenderlos. Pues no hay uh-huh. otra, no hay otra forma pues con los verbos. Igual con los verbos regulares, sí hay clave, ¿verdad? Como agregarle esto, quitarle esto, pero igual es aprendérselos. Uh-huh. Y las pronunciaciones, sí. ¿verdad? Sí, yo digo que practique, ahí le envié esas dos listas y José las reenvió al WhatsApp, que las practique y que uh-huh. se las aprenda, ¿verdad? Por lo menos los verbos que más utiliza usted. Sí, ok, teacher. Y de ahí creo que en la plataforma igual por eso me he quedado en esa parte, por lo de los verbos, porque
en la parte de la, del pasado me he quedado ahorita. Pero sí se recuerda que lo vimos, no sé si el módulo pasado o antepasado. El antepasado, creo que fue. Ajá, so ajá. So sí, entonces sí, esa parte es la que me he quedado un poquito en la plataforma, pero ya con esto creo que voy a avanzar. Pero sí entendí un poco la explicación hoy. Sí. Mañana vamos a hablar más del negativo de, los, de todos los verbos y el negativo del verbo to be, porque me están confundiendo bastante ese también. Ah, ok, teacher. ¿Y otra preguntita con la que le puedo ayudar? No, creo que no, hasta ahorita no. Descanse entonces porque yo veo que lo necesito, no le voy a privar su sueño. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Have a good night. Mañana. Bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye.